Sí, la verdad que nos vamos con una derrota, con sabor a muy poco. Veníamos muy bien hasta la lesión del Guille, un cambio que sin duda nos tira un poquito para atrás para acomodarnos y es en el momento donde ellos nos golpean y después, nada, en el segundo tiempo lo salimos a buscar, quedamos expuestos, tuvimos las nuestras, ellos también las suyas y no supimos abrir el marcador nosotros. Algunas decisiones propios de la poca experiencia de varios jugadores por este torneo Federal C, que sabíamos que iba a pasar, pero la actitud, eso que ese plus que tiene el equipo en el segundo tiempo se marcó, pero lamentablemente no se pudo llegar al empate ni dar la vuelta a la historia. No, sin duda, la actitud es algo que en este equipo no se negocia, pero la experiencia la vamos a ir adquiriendo y nos vamos tranquilos de que dejamos todo, hicimos un partido correcto y hay que afinar pequeñas cosas que para el próximo partido ya van a estar listas. Se fueron con mucha bronca el arbitraje del partido. Sí, la verdad que hubieron situaciones muy dudosas, el 9 de ellos le saca dos veces amarilla y no lo anota. De inmediato se da cuenta el técnico de ellos y lo cambia, se lo decimos, pero bueno, el árbitro bastante soberbio, pero es lo que nos toca hoy, hay que pensar en lo que viene, ya está. Una experiencia más también, saber tratar a los árbitros. Sin duda, son temas delicados los árbitros y hay que saber tratarlos. Sufrimos la expulsión de Nino por doble amarilla también en un reclamo desaforado, pero son cosas que vamos a aprender partido a partido y hay que pensar en lo que viene. En Esquel, mucha gente de Luna Park se hizo presente para alentar al equipo. Sí, la gente sin duda que es un apoyo constante. Le agradecemos a toda la gente que vino. No le pudimos regalar un triunfo o un empate, pero salimos con la cabeza en alto porque el equipo dejó todo.